Hola, hola a todos, soy Xavi Tarnus y hoy estamos una vez más con la MP Europa en llamas del Europa Universalis 4 con los jugadores de siempre, excepto el señor Serpare, que no está hoy con nosotros. Está el señor Iván, el Rommel del EU, aquí lo tenéis. Joseph Stalin, que es Iván, pero bueno. Y nada más, y con los participantes de siempre, recordad en el capítulo anterior que está en el canal de Arce. Alemania declaró la guerra a... Coño, a... bueno, a Escandinavia, no sé por qué. Y... porque sí, y ya está, y vamos a seguir. Veremos cómo espera, se desenvolupa. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pero pasa? No, ¿qué pasa? No. Porque yo tengo que hacer cosas, que me salen 20 eventos. Ah, vale, un momento. Bueno, yo propongo a Francia que mi salida de la guerra a cambio de la no intervención turca. Ya interveniste, así que no vas a salir de ninguna guerra. Hombre, una cosa, bueno. si me da Sicilia y Malta... Pues yo voy a llamar a otro, porque no da guerra. Llámame a mí. El otomano vale por 4. Y por 5. Llámame a mí. Y por 6. Por 5, sí. Tampoco exageremos, ¿eh? Por uno, desde luego, no. No, que va. Vale, por 4. Ya, bueno, fuiste tú quien violaste el tratado, no yo, Arce. ¿Yo he violado qué? No, Arce, sí, tú. No llega a violar nada. ¿Yo? No, que va. Tenemos un tratado de neutralidad. Si no me dejas pasar por tus territorios, que si fueses neutral y no estuvieses en la guerra, podría haber pasado. No, hubiesen no, aniquilado. Si fuera neutral, no. Oye, esto no hubiesen, es el Crusader. No hubieras podido entrar, ¿eh? Bueno, nada. Vale, no puedo hablar. ¿Me dejáis hablar? Pero una cosa, Xavi, es que. Dale a si hubiera. En caso de neutralidad, Austria no podría entrar por los territorios de. Efectivamente. En caso de neutralidad, yo hubiese podido pasar por los territorios de Arce y aniquilar el ejército de Austria. Y lo puse en retirada 3 veces. Yo no pero tengo eso no es acceso la militar jamás. Te tiene que dejar pero pasar es que por puedo el territorio. Pasar, eres del imperio, Arce. Hubiese pasado sí o sí, eres del imperio. No tiene más. Bueno. No. Hubiese aniquilado el ejército 3 veces. Bueno, ya. Calmaros, por favor. Bueno, pues que sea lo que quieras, sí que pero sí. Vamos. Pero vamos que tú me tiene dijiste que lo ha roto. Mi salida, pero bueno. Pero es que esto no es una guerra, tío. ¿Cómo vamos a ganar? Explícame. No, es una guerra. Se tiene 400k. Pues 400k. Es que bueno, tendrías que haber hecho una guerra al otomano antes. No haber incumplido el tratado. A mí no, tío, Iván, no, Iván, tira. Iván, ¿tú Iván, tú lanza las tropas, Iván. Ya está, ya estás jodido. Polonia no interviene, ¿no? Sí, Polonia interviene. Acaba de no, enviar tropas. En mi guerra. Ah, en tu guerra. Ay, no tengo ni idea. Pues Polonia, intervienes en mi guerra. Será lo suyo saberlo, ¿no? Si la llamo a las armas, será por algo. No, es que ya estaba él en la guerra, entonces. No estaba, ¿eh? Polonia sí estaba, sí. Sí, Polonia sí que estaba. Lo miré yo en el safe y sí estaba. Sí que estaba. Pides demasiado, pero vale. Igual, bueno, es decir que igual rentaba hacer dos tesis, pero va. Como queráis, si queréis, no hay problema. Hombre, bueno, yo no me muevo, no me hagáis moverme. Sí, no seáis. No sé, yo tampoco me muevo. ¿Tú por qué te vas a tener que mover? Cállate la boca. Pero qué borde eres, Portugal. Encima que te salvo el culo más de una vez. ¿Qué? Sí, Conky, recuerdo cuando quieras hacemos eso de la paz. Espera. En la India los portugueses lucharon en solitario contra esa horda de salvajes. Sí, sí, yo qué. Bueno, eso fue una contribución indirecta. Indirecta, como que participó no en la misma batalla. No me deja toda la guerra, no sé qué pasa. ¿Qué? ¿Qué hacemos? No sé, cómo veas. De momento voy a ponerme a seriedad. No sé. Bueno, sí. Arce, Istria y Carniova. Si le quita algo vale. a la colonia, entro y luego le quito yo lo que le ha quitado. Sí, o si no, yo te pago lo que te quite, quiero decir. No, a ver, yo prefiero territorio antes que dinero. Vale. Hombre, yo también, pero vamos que... ¿Le separamos o qué? No queda otra, te pago lo que consideremos... Que no me dejas entrar, no sé. Tiene que estar perdiendo para que puedas entrar, ¿eh? Pues está perdiendo, va. Por un 20% o una cosa así. A lo mejor necesito más 40. Mira, yo gano por más 40. Así que tienes ejército, tu mierda de país. Y aquí vemos como el ejército... El frente, el otomano traidor y belicoso se avanza en el traidor, campo. Belicoso, ¿quién está relatando la historia? ¿Tú o yo?
Pues te callas. Escriben los vencedores. No, no, sí, efectivamente. Yo, que soy el neutral. Que te calles. Turco chipriota. Turco chipriota, dice. Turco chipriota. Los reinos libres de la Tierra Media. Hubo algunos que resistieron. Espera, ¿Polonia al final está en la guerra? Creo que no. Pues avanza peste. Sí, Polonia está en la guerra, ¿eh? Sí, pero quiero decir... Polonia va a ayudar porque si no es imposible luchar esta guerra. Vale, vale, pues cuenta con ellos. Como comprenderéis. Haz la de esta, Tasso. Está. Ponte en Sí, sí, voy a llevar un par de ejércitos ahí. Están viniendo, no sé si los es por ahí, por Anatolia. Bueno, por Anatolia, por Persia. ¡LOL! Los de antirrebeldes me han salido aquí. Dejarlo. Ya, y además puedo ver la de Traxxum, tío. ¿Traxxum está? Pero está en la otra en Yamaha. Está en otro TS. Que por cierto, no iréis a Traxxum ya. Ah, que no está aquí. Porque están en otro TS. En otro TS. No está aquí yo haciéndome el callo. Ya está pidiendo, ya veis. Y luego no quiere generar esto. Me dijo que es. ¿Me dijo de qué? A ver, que saca rojo, mueve. Shh, respeto, Tete. Respeto de quién soy ruso. Ay, Dios mío. Ay, no me renta a mí. Los turcos están guerra con los otomanos, ¿no? Esto a mí no me renta. No sé. Sí, sí. Del todo, sinceramente. Bueno, otomano. Tú le petas las tropas y yo las asedio, ¿vale? Este efecto. Las tiene en Escandinavia. Es que yo tengo una guerra muy reñida, entonces tengo que usarlo así. Tasso, vigílame tú el frente, ¿vale? Que tengo las tropas ahí. Vale. Estoy haciendo otra cosa. Turco, digamos, poder un general de 3. O de 2. Saurian, si tienes tropas, muévelas hacia por tu país hacia Polonia. Está suba a perder los seis desde el norte, pero bueno. Qué mal. Yo le recomendaría a Polonia que llegue una paz a alguno de los dos bandos, porque es un poco difícil. Polonia va a morir sí o sí, ya está. No hay más que hablar. Polonia siempre muere. La muerte, joder. Y nunca gana nada. No sé qué va a hacer aquí. No sé, dejar. General 3, Tasso. Ah. Vale. Su marcha fuerza. Se cuela, vale. No creo que cuela. A ver, espera. Saurian, ¿dónde desembarco las tropas? Es que tengo varios de generales de 3. ¿No sean mejor los de...? No hace falta que escribas, puedes decírmelo. Aquí no están. Bueno, los que sean, Tasso. Ah, bueno. Y vale. vigila Tech, ¿eh? Supongo sí, que entre... No voy a poder subir. Entre tal no hace falta ser ahí... Pero bueno, son turcas, son otras. Por cierto, Max y Arce también se han ido en otro canal, ¿verdad? No, están aquí. Están aquí. Ah, vale. Atención. Ah, vale, es que como no habláis... Vale, perdonad. Oye, Sabrián, dime dónde desembarco exactamente, coño. Que la verdad es que no supera el número por... A ver... Al norte de... De Helre. Vamos, en Alemania. Ah, vale. Ah, en Fiel. Vale. Ahora sí. Vale. Ya está. Coño, que hay 23k por ahí. ¿Dónde? En el sur, en Hesse. Ah, en el sur, vale. Mira, yo te desembarco en la Gloriosa y ya tomas por culo. Ya te espalda. Ese ya está ese hombre. Sí, y desembarca en la Gloriosa que yo estoy. Creo que tardan más ellos en asediar Rusia que yo en asediar Polonia. No sé. ¿Tú qué crees? Creo que sí, pero bueno, espera, mira. Vale, de momento dejo eso ahí entonces. Vale, sí. Aunque mejor un poco la... Es vale, que... Todo. Uf, tienen ahí bloqueado, Vale, no, vale. Irme para atrás. Vete ahí. Ten cuidado, Saurian, Mínimo indicio de más alemanes y pídate. Pero bueno, yo de momento de desgaste me vas a ver. No tiene 23, casi. Seguramente tenga algún. Yo estoy con 30.000, pero no tengo que reforzar. Sí, sí, pero cuando acabe de sediar Nueva Stalingrado y Nuevo Leningrado, se va a mover hacia allí, así que cuidado. Yo asedio Polonia porque hay que sacar a este inútil de la guerra. Lol.
Casi. A ver, no estáis, tampoco hace falta aquí, o sea, no seáis remilgados. Francés y... No, pero ¿cómo coño saca tantos barcos, Tazkin? ¿Dónde tiene los barcos? ¿Qué mierda? No tiene ni uno grande. En un draft. Ya los, los tengo cubiertos con mis galeones. Pero son 93, tío. Espérate, que estoy enviando más. Sí, pero son 40. Pero los míos son todos galeones. No, bueno, tampoco necesitamos el objetivo, ¿sabes? Podemos ganar a. Yo creo a. Así, en plan. Hostia, este país está OP, chaval. Madre de Dios. 500.000 soldades. Tenemos para rato. ¿Tienes 500.000 de soldades? Sí. Más que yo. Tenemos para rato aquí. No, ya. Vale, mira. Vale, se mueve 17.000 hacia Alemania, ¿eh? Yo veo 250k otomanos, ¿eh? Pero ¿qué? Iván, ¿puedes quitarme los rebeldes que tengo en Finlandia, por favor? Vale, voy. Pero tú no sigues Berlín directamente, loco. Que ¡loco! Que luego no puedes subir. Claro, tienes que conectar los territorios. Sí, sí, pero es que intentan hacer una cosa, a ver si funciona. Te están moviendo hacia Berlín, vete retirando, chaval. No, no se mueve nada hacia Berlín. Que sí, que les veo yo, están por la zona de niebla de Polonia. Sí, ya lo sé, pero lo que están moviendo es hacia el frente ruso. Sí, sí, está enviando sus divisiones acorazadas en el frente ruso. Pero yo también puedo ver la guerra aquí. Vale. Esto es una guerra de asedio, macho. Y dudo que me asedien entero antes que yo a ellos. No. Esa es la mentalidad, esa es la mentalidad de Stalin. Muy buena, Iván. Veo que te has metido en el papel. Hombre, María, es, sí, es que es verdad. Estás hecho un Zhukov. Tácticas stalinistas, ¿eh? Sí, sí. ¿Quieres ver a quién asedia antes al otro o esto está ganado? Qué clásicas. Sí, no, es ahora tienes que decir, Pablo, si yo te contara. Yo te contara. Xavi, graba ahí los ejércitos otomanos. No. Ojo. Soy yo quien escribe la historia, te lo he dicho. No daré un punto de vista bueno. Soy el cronista ahora mismo, no voy a dar punto de vista bueno para ti. Voy a dar punto de vista bueno para... ¿Te diste cuenta de cuántos generales tengo? Sí, me di cuenta. O sea, aquí dices, pierdo, o sea, no pierdo puntos, pero bueno. Estoy flipando. Pero vamos. Vamos. O sea, es que además tengo un consejo de agencia de mierda, pero bueno, me acabo. Mira, mira Polonia, ya va cayendo. Subir a dos os molesta, ¿no? Sí, sí, estamos en guerra. Es una guerra tocha. Dedícate a... Pablo, yo tengo un consejo de regencia para 13 años. Da igual, ya estás en guerra, es recuadurar esta. Mira Rusia, cómo está moviendo sus tropas ahí. Puesto. No está un poco jodido, ¿no? Polonia siempre está jodida. Taxius Polonia. Es que yo no sé por qué se meten las guerras, tío. Esa domasoquista o algo. Es que lo que no he entendido es esta última guerra, la verdad. Esta última guerra ha sido un poco absurda. Es que, claro, está atacando él. Si dices, no, es que Pablo me ayuda, tal, guerra, no sé cuánto. Vale, entonces, sería una guerra dentro que cabe, lógica, ¿no? Pero. Es que mira Berlín, tío. Y mira Polonia. Retiro tropas que tiene ahí en Lusacia. Súbete con mucho cuidado. Ya andas por ¿no? Saurian, cuidado en Berlín, que tiene tropas en. Vale, vale, vale. Mueve 30.000 hacia allá. Yo sí voy a seguir en el polaco. Vale, a la salid, más soldados, más soldados. Oye, ¿podríamos ir un poquito la velocidad? No. No, que estamos en... ¡Dios, el otomano que he hecho con Austria! ¡What the fuck! ¡No! Carla. Nada, de picnic ahí. Cuidado, 30k en un drag. Madre mía, tío. Sí, sí, ya lo sé. Si eso lo juntamos todos en... Es en plan, tú has sido alemán. Pírrica. En Pírrica podría ser. Vale, se mueve el polaco. Intentamos, si se dirigen las tropas, las retiramos a Hamburgo, que tiene bosque. ¿Hamburgo? ¿Dónde está Hamburgo, coño? Con la manía de cambiar los putos nombres. Ah, Hamburgo. Hamburgo, la chiquitita es al lado de Lübeck. Ah, vale.
Míralo, míralo cómo. Mira. Te ataca, te ataca. Retírate. Venga, Dema. Cosacos. Gracias. Vale, pues otra vez estamos usando a Polonia de cebo. Pobrecito. Primero gano. Si tienes más tropas, ahora es buen momento para enviarlas. Hola, tío, nos manda 30k más. Será cabrón el tío. Lo mandó todo para allá. Bueno, ya está bien, ataca tú con fuerza. Ataca tú por ahí por... Nos movemos. Retiro tropas, Chavis. ¡Hijo de puta! Me ha salido una rebelión de hindúes y el general de los hindúes se llama Francisco perdida. Xavier. Ya lo sé, pero... No pido pausa para cambiarte ese. Sí. Vale. Es que no puedo hablar. Podemos hablar un poco más. Ya, no te preocupes. ¿Ves Holanda? ¿Eh? Sí. ¿Ves Holanda? Pues eso es algo, cosa rara, está fuera. Vale. Xavi, no... Xavi. ¿Qué? Si nos quedamos nosotros aquí hablando entre Miranda y yo de la guerra, no digas cosas, ¿sabes? No digas cosas, ¿sabes? Está todo grabado. Se lo digas a Austria lo que vayamos a hacer. Sí, se lo voy a decir todo porque soy suyo. Os largáis de aquí, putos. Eso fueron ellos. Me fío de ti, Xavi. Pues ya haces mal. Ay, coño, que me muero. Bueno, le damos... Ah, uy, putos, me los va a comer. Me los va a comer... Lazo. ¿Qué? Haz más cosacos. Manda. Tienes flota. ¡Hostia! Sí, estaba. Está vale, ahí un mándala. Mándala a Venecia atenta, cuando puedas, que yo tengo que. Yo voy a desembarcar a ver si le jodo la flota. Pero tengo que reparar la mía, ¿vale? Sí. Taurian, no es muy moderna, pasta? Eso sí. Da igual. No, pero si es para que. Pero, a ver, Escandinavia, ¿por qué me llamas a la guerra si yo tengo problemas ahora mismo con mi país? Porque juego y porque quiero. Pues no. Pues Escandinavia, eso no es la mentalidad. Déjate de tonterías. Esa no es la mentalidad. O sea, no llames al pobre España que no, está jodida. De pasando mal, estás súper bueno. Para que hagas tropa con un puto está mal, entre comillas. ¿Qué dijiste, Milano? De pasando entre comillas anda mal. ¿Podéis quitar la pausa? Yo sigo en llamada, pero es que no sé dónde está Max. No quites la pausa. A ver, no quites ninguna pausa. Me dice que no tengo permiso para hacer el canal. Claro que no puedo. No tenéis más canales. Tienes la del podcast, tío. Súbete arriba. Un momento y ahora venimos. Y estamos por aquí otra vez. Avanzo mis asedios yo. ¿Qué decías, Milano? Joder. Claro que porque le dais al play. Es que si se están moviendo, si os están llamando todavía. Vale. Que voy a ver si me limpio. Tacho, una cosa, ¿me puedes dar acceso militar? ¿Quién eres? Escandinavia. Escandinavia, ¿no? Sí, vale. Pues, y Tacho, como sé que no tengo Navia. Como te hombre, estoy aliado con Alemania, así que no, lo siento. Oh, qué pena. O sea, tampoco voy a ser traidor, ¿sabes? Tienes entusiasmo alto. Porque hace ganancias, ¿vale? Yo no. Tacho, bajo el mantenimiento y atacas tú. Y aquí tenéis cantar Rule the Waves. Tenemos la de esto. Sí, pero ahora mismo los waves me las suelto. No, la decisión. A mí me ha matado 20 soldados, ¿eh? Me los ha perseguido y me ha acabado conmigo. ¿Leísteis lo que dijo Max ahí en el juego? Que la partida ya no está sincronizada. No está. Le tiene que salir al host, si no, no. Dale. A mí no me ha salido nada, ¿eh? A ver. Dale. No sé. A mí me salís todo. Max está un día retrasado solo, pero. No sé. ¿Qué hacemos, rehost? Espera, no. Dale al play, a ver. Dale al play y vamos a ver si. A ver, es que esto de los TS y de estas mierdas, tío, es que. A ver, que se recupera Max. Va un día atrasado, espera. Ya está. No nos ha cogido. No va un día atrasado. Va un día atrasado. Internet, que va. Tienen que dejar la llamada de Skype que consume mucho internet. Vale, dejamos, ahora venimos, un momento. Y seguimos por aquí una vez más, perdonad el cambio porque ha habido un lío con los TS. Y seguimos una vez más con la guerra y el pactismo encubierto entre naciones, las naciones aliadas. Y ya estamos aquí viendo a Traxion como dice, ¿te rindes? Dile no, paz. No, rinde no, paz.
Y vamos a ver si ya están todos. Vamos a ver aquí. Sí, vale, pues venga, vamos a dar. Aquí, venga. Joder, ahora para el otro. Ay, qué manía. Claro, es que estoy yo avanzando por ahí. A ver, mientras vamos aquí moviendo los barcos. Bueno, pues yo sigo haciendo la Polonia. Y a mí me va a tocar ahora hacer más ejércitos. Mierda. Menos mal, no me he hecho. Joder. En serio, se han aprovechado un huevo. Me ha pillado la flota del francés. Porque como antes quitasteis la pausa, bueno. Ya, lo siento. Ya, yeah, me pillaron 30k. A ver, Rusia, si hay paz, no invadas más, joder. Que llaman a la puerta. ¿Qué hay? Pero, a mí no me dicen nada. Mira, me han dicho siempre que yo los mismos no soy agujado. No está hablando con nosotros, ¿no? Ah, vale. Yo me retiro para atrás. A ver. Si podemos encontrar una solución. 10. Vale, Arce. 5, 6. Esos dos grupos de 40. 7, yo los dividiría y haría 3 ejércitos de. Vale, 7. No sé, de 25. Por 8. Un momentín que estoy con el tema de la flota, a ver si la puedo sacar. Es que no sé qué hacer con Francia, tío. Saca 5, 6, ejército 1, por 2, el culo. 1, 2, aunque tendrían que ser 3, vamos a poner 3. Ay, que no llego con el nuevo modelo, será. Mierda. Para emular a mi también, vieja. También, está dando la paz, ¿no? Porque este, me estoy retirando, no vaya MP, a ser. MK1 y vamos a poner. La Hungría está más perdida que. Joder. 4, 5, 6. Aurian, estás. Guardar. Pero espera. Sí, sí. Vale. Sí. Ya sabes lo que hay que hacer. Oh, el explorador Hugh Byron ha muerto. Estado de paz, Escandinavia devuelve territorios a Polonia y Rusia le da a Alemania 500 ducados. ¿What? Uff, he salvado la flota, no sé. ¿Cómo? No, nada de dinero, esos 500 ducados rusos no me prestan. No, nada de dinero, dile que no, porque entonces seguimos. Yo me estoy retirando, vuelvo para mí. Max, ¿entonces hago 3 ejércitos o 6? Deja 2 ejércitos de. No sé, de 25. Vale. Y después haces un tercero con lo que sobre. Vale. Y vamos a Francia. Continuáis guerra, como bueno, habías pues, dicho que le iba para 3, no sabía si para 3 de en total. Bueno, da igual. ¿Qué hacemos, tío? Si tengo que pagar. No, tío. Se nos jode, o sea, lo tomaron. Bueno, pues nos metemos en. Es que si nos metemos en la otra guerra. Si nos metemos, no. Joder, puta, tío. No, a ver. Si son 500, os lo pago yo, pero acabad ya. Vale. Yo te doy 250. Te doy 250, Iván. Pago yo parte de la reparación, venga. Vale. Mirad que si tenéis deudas, lo podéis pagar. No, yo tengo pasta, tengo 2000 ducados, pero bueno. Vale. Yo te. Mira, te lo mando ya a Rusia. Vale, Saurian, da la paz porque están aquí amenazándome ya en las fronteras. Joder puta, esto no quedará así, Hombre, evidentemente que no. Toma, entonces, Rusia, no puedo, paga. No puedo darle la paz porque no tiene todos los territorios ocupados. Y además es que no sé por qué no está cediendo territorios. Pues dile que se los darás ahora en cuanto termine la paz o algo, no sé. Es que acabar la guerra ya, O, no, claro, tiene que pasárselos a Sergio. Ay, Dios mío. Madre mía, lo del otomano es un puto escándalo. Me cago en la hostia, ya me está. Estamos en guerra, en una batalla, tío. Pero si hay paz, no sé. Está atacando él, tío. O me ataque yo, no sé. ¿Has atacado tú o ha atacado él? Pues no sé. Decir, dile que como, paren, dile que paren. Están haciendo la paz y a la vez atacan. Es decir, es un poco. Ya ves, me retiro, pero vamos. No me jode. Vale, está moviendo los 40k por el norte de Italia.
Igual ataque yo porque se puso él ahí justo cuando me estaba moviendo. Vale, quédate un rato, Arce, a ver qué hace. Vale. Te va a asediar, ok. Venga, tenemos que preparar... Mierda. O sea, que yo puedo trolear un poco a lo tomando. No, se mueve, ¿eh? No va a ser día. No sé dónde va. No. Vale, esto es una gran batalla. Te pusiste mirando. Si podéis acabar ya la guerra, pues me salváis, en serio. Venga, va. Porque va ya a haber una batalla. Ya, oye, dile que cede los territorios. O sea, ¿tengo que asediar Polonia otra vez también o qué? No. Tienes que asediar al... Ah, que está de nuestro lado el polaco, vale. Bueno, al nuestro lado... Pff. No, pero ataca desde... La Horda de Oro es tu de esto, por lo tanto ataca por el sur. Está atacando, ¿eh? Ahora sí que está atacando, ¿eh? En alemán. Sí, está atacando, ¿eh? O sea, me retiro para que den la paz y me ataca. A ver. Joder. Un poco de orden ahí. Creo que van a atacar en Viena o en Osmark. Yo los generales que tengo son una mierda, pero... Madre mía. Yo tengo uno de tres estrellas, no pasa nada. Y Bohemia tiene otro. A ver. Qué paz. A ver que... No entres en esa batalla que me jodas. Joder, es que son la polla, ¿eh? Polaco, hay paz, no te metas. Coño, y dile a Traxxum que deje de atacar, hostia. Polaco, deja de moverte. No, porque entonces no hay paz, ¿eh? O sea, eso está claro. Venga, que ya está, joder. A ver, yo la verdad es que si fuera Traxxum no firmaría paz, pero... Cállate, Arce, coño. Hostia, o sea, encima que queremos salvar el culo, encima os ponéis así. Es que... Vale, no se retira, manda más. Hola. Oye, Traxxum, ¿quieres dejar de atacar en Taka y coño? Estás atacando tú, no me jodas. Polonia. Retírate. ¿Quieres dejar de atacar en Traka y que no ves que está retirando a las tropas? Ponerlo en pausa. O sea, ¿os rendís o no? No nos rendimos. Sí, aceptamos la paz. Damos la paz, pero vete de ahí. Pero vete de Traka y coño. Que estás atacándolos a la Horda de Oro. Joder. A ver, que entro al juego. ¿Por qué no viene Sergius? Que alguien le diga que entre a esta sala. No, da igual, que... ¿Qué? A ver, ¿queréis dejar? ¿Podéis dejar de atacar en Trakai, por favor? A ver, ¿qué más te hace atacar en Trakai si está pues deja de mover la pausa? Pero que no está en pausa. Uy. Ya. ¿Por qué no está en pausa, tío? No sé, ¿por qué? Espera. A ver, A ver, os rendís, ¿no? No. ¿Cómo que no? No, rendimos, ¿qué? Aceptamos ¿qué? La paz. Vale, no, que rendís, rendirse. A mí no me jodas. Dásela, no es... Venga, ¿aceptáis la paz ya, sí o no? Venga, va. ¿Quién está grabando? Yo. Pero ya se sabrá el porqué. No pongas musiquitas y ya. Venga, Traxxum. Que nadie quite la pausa porque me mata el ejército. Está justo, claro, ¿eh? ¿Por qué? Traxxum, paz ya o retírate. Venga, que es que si no le van a matar al ejército, hostia. ¿Qué es para ayudar a Max o qué? Vamos. Es posible. Si es para ayudar a Max, dale, creo que joder. Paso a dar la paz ahora. Oye, Traxxum, has aceptado la paz. No me jodas. No puedes Traxxum aceptar la paz si es por decir que no, tío. Claro, Traxxum, eso no me parece justo, ¿eh? Venga. Traxxum de la paz. ¿Quién está grabando? Eso creo que además va contra las normas, que estás luchando, negociando. Vale, la que paz. Os doy la paz, pero ¿quién está grabando? Traxxum, da la puta paz. ¡Dad la paz ya! ¡Vamos! Estamos perdiendo tiempo de grabación, hostia. ¿Hola? Ya voy, pero si está a mí no me decís nada, que tenéis más viernes. Traxxum, va, coño. No quitéis la pausa, me cago en la puta. Ay, Dios. Ya. Qué paciencia, Que no voy a incumplir las normas. Venga, pues Traxxum, pues por favor, firma coño, la paz. Coño, pero alguien me responde. Yo, estoy grabando yo, ya. ¿Contento? Ya, venga. Firma la paz.
Da la paz ya, venga. Coño. Arce, prepárate para pausar otra vez. ¿Para qué? Para pausar otra vez, que la van a quitar. Ah, ya. Otra. Corre. Otra vez, joder. Ya. Ay, perdona, no quería escribirte a ti, Traxium. Rápido. Que se están... Vale, coño, llevo tanto ruso tiempo. Con reparaciones de guerra y 500 ducados a Alemania. Sí, sí, bla, 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 firmamos. Venga, dos sí, besos si quieres, venga, va, coño, fuera. Firma la palla. No, Traxium, va, coño, que estamos perdiendo. No, no, por separado, ruso, sí, te lo tienes que pedir así. Pero tienes que asegurar que luego le das a Escandinavia, ¿eh? Soy el líder de la radio, no te puedo pedir reparaciones de guerra. Si pides más del 160%, no puedo. No voy a pedir, tengo ideas de matemáticas si me voy a pedir más del 160%. ¿Cómo pedir tanto? A ver, pues solo... Pues con Rusia y después con la coalición. Vale, ahora, dar a Escandinavia, ¿eh? ¿Cómo? Inglaterra reconoce, Gran Bretaña reconoce a Alemania como la... No, 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 no la reconozco. ¿Cómo que no? No, no la reconozco. Pues continúa la guerra. De tonterías, coño. Venga, ¿quieres firmar la paz ya? Y Escandinavia cede Putingrado, Kaliningrado, Nuevo Stalingrado y Nuevo Leningrado a la República de las Dos Naciones. Sí, sí, oye, venga. Gloria al Imperio Alemán. Ay, que proclamamos sí. El Imperio Alemán en el Palacio de Invierno. Que sí, venga. Que sí, venga, dale. Ay, Dios. ¿Quieres firmar ya? Dios mío, qué lentitud. Aceptar. Ah, la puedes. Sepáis que sois unos cerdos de todo. ¿Quito la pausa ya o no? Porque la anda a quitar. ¿Eh? Hay costa. ¿Qué hago con la pausa? Están atacando en Viena. A ver, los alemanes y polacos por aquí. Están atacando en Viena. Ay, Dios. Yo no me voy. En batalla ya. Ruso, yo soy amigo suyo. Ah, cierto. A ver. Es muy cerda esta. ¿Seguimos o qué? Traxium fuera. Que me estoy yendo, tío, o sea... Tienes 4 años de tregua, Gran Bretaña. No, que te vayas del test. ¿Cómo? ¿Qué más da? Que ¿con quién tengo tregua? Porque este es de... Con Francia. Hostia, puta. ¿Y en cuál nos batalla metemos? De Viena. En el otro, supongo. Está el 31. No, fuerza en Graz. Joder. A ver, ¿quito pausa o no? Sí, Graz. Quita pausa. Ah, vale. Pero a uno, Arce, refuerza en Graz. Te mando alianza ya, vale, ya Max. Está. Hostia puta, no me acordaba que tengo tregua, joder. Puto Pablo, tío. Bueno, si podéis aguantar la guerra unos cuantos años más.